pasó? El riñón de Pablo tiene piedras. ¿En serio? Sí. No sé, ¿o eso dice él? ¡Oh! Un chiste suyo, no tengo el... ¿Suyo? Ya voy. Espérame. ¡Amo! Está haciendo que esté con las manos ocupadas, señor. ¡Jimesama! Asistente de Google, contame un chiste. Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. ¿Qué le dijo un techo a otro techo? Techo de menos. ¿Qué tal? ¿Te gustó el chiste? Sí, me gustó. ¿Te gustó, supongo, el chiste o no lo escuchaste? Supongo. No lo escuchaste, ¿verdad? Estoy ocupado haciendo otra cosa. Listo. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Baneaste un bot. Baneé dos bots. Oh. Ajá. ¿Y estos quiénes son? Es posible. ¿Es posible comparte dos comisiones? o sea, Joa, le estás literalmente diciendo a Pablo que venda su riñón para que compartan las comisiones. Es posible compartir. Creo que quiso decir comprarte. Sí, hijo, es posible comprarme dos comisiones. Pero ya saben, chicos, que si me compran comisión, o sea, normalmente yo cobro cuando entrego el trabajo, así que eso no se preocupen. Pero ya saben que luego yo soy media lentecita, porque pues ahorita no estoy sobrecargada, voy a tratar de apurarme, pero ya ven que luego también me gana la fatiga. Oh, pobrecita. ¿Quién precisa riñón si tenemos dibujo de suyo? Exacto. Todos queremos un dibujo de suyo. Es que es súper linda. Súper linda, suyo. Mírela. Dios. Pero sí. Okay. Ah, pero ya vi. Ay, Dios, estos bots de hoy en día cada vez más avanzados y más estúpidos. Sí. Estúpido sobre todo. Pero bueno, no me jode. Ya están baneados. Y tengo que ponerme tranquila a ver si no salen más bots feos. Ay. En momentos como estos quisiera que Ángel estuviera mirando el server o que alguno de nuestros moderadores mire el server. No sé. Yo lo voy a ver. Ok, dale. Aquí, ok. Pero el server, yo haría el respaldo, el server. ¿Pasó algo en el server? No, le estoy diciendo a yo haría el respaldo. En el server no tenés poder, yo haría el respaldo. Weón, me causa mucha gracia. Que es como que le cagué todo el ánimo, weón. O sea, ¿qué clase de daño les hice? Tanto daño realmente les hice, weón. Dios santo, weón. A ver, ¿cuánto habrán sido? ¿Un año, dos años? Como de 2019 por ahí, 2020 tal vez. Hasta 2022, ¿quién fue cuando me banearon? No sabía que los había lastimado tanto. Dios. Está por bueno. Uy, sobras. ¡Ah! Oh. Antonio Jarana, bienvenido al stream. Has echado mi corazón ahora, yo flecharé tu colito. No llego a ver. ¡Oh! Te pegaba bastante. Tal. Te pegaba. Muy buena. ¡Bonk! Y los wow, a los cuatro, ¿eh? Estoy nice. Listo para sacar al equipo pesado, chicas. Oh, va por Kai. Anyway. Cada herramienta le sirve a la lucha por la libertad. Hola, hijo de puta. A ver, ¿cuánto le bajas? La mitad. Bueno. No es demasiado, pero sí pega. Dale, dale. Vamos a ver cómo crece. Oh. Y ahí está el dulce de maíz de cóctel. Diabetus. Diabetus, uy. Diabetus. Sí, le pegó bastante. Ah. Ya sabes qué hacer. Sí. Están peor que exnovias. Novia recorosa, ¿eh? Sí. Listo. Una paliza a estos. Hola, Vega. Has flechado mi corazón. Ahora yo flecharé tu culito. Bienvenido al stream. Dios, cuántos niños. ¡No! ¡Me lo matan! Sí, ¡no! Indo,
No era un bot, pero vino aquí a joder. O sea, ya sabemos de dónde viene eso de cara de Cockhead y pues... O sea, peor que novia resentida, la verdad. Sí, la verdad que sí. Uy, ¿lo mato? ¡Uy, lo mato! Golpe de mega puño. ¡Buenas noches! ¡Aquí viene Tupperware! Ok. ¿Otra vez? Impresionante. Ay. Tupperware, muy impresionante. Tienes que... Como, de hecho, de Timmy ya le avanzaste bastante. Lo malo es que después se va a tratar de acercar. Tal vez sí, Antonio, pero ahorita no me suena. Dale, venga. Banea lo suyo. Ya sé de dónde viene. ¡Acábalos, oráculo! ¿También Antonio? Sí. Bueno. El capitán ya está lista. Perfecto. Para atacar. Gracias. No, Indo. ¡Ah! No paran, ¿eh? ¡Golpes de justicia! Mira, chicos, temporalmente, perdónenme. Ya después voy a checar bien a ojo. Pero como sea lo que viene, ahora sí que perdónenme los demás, los que son de nuestra audiencia. Voy a poner esto solo emoticones porque no tengo ganas de estar. Sí. Listo. Ay, Dios, me lo mata. ¿Cómo pegan los niños de primaria, no? Miren, chicos, lo voy a dejar así en unos minutos. Sí. Lo que está la pelea. Perdonen los que son de nuestro chat, ahorita les explicamos. Siempre tan formidable, Misterión. ¿Puedo pegarle acá? No puedo. Sí, sí. No. Puedo subir. No puedo. No me... Ah, porque él nada más pega de frente. Sí. Ay, qué bonito sticker de Fall Guys. Bonk. A veces los villanos solo les hace falta un pequeño empujón, ¿no, Supercrack? Si por empujón te refieres a patearles el culo seguro. Bien, me quedaré por acá haciendo anotaciones sobre tu tech. De hecho, creo que mejor hago esto. Chicas, se canceló tu turno, pendejo. Pero... Ah, no te preocupes, Uder. O sea, yo puedo banear, solamente que no quiero. Sí. Y como sé que se van a aburrir, por eso mejor hago esto. Sí. Porque ya cuando empiezan a llegar, creo que lo mato. Ajá. ¡Eso! Dale. ¡Muere, Timmy! Dale. ¿Hora de matar a los niños de primaria? Oh. Bueno, niños de primaria. ¡Con todo! ¡No te levantes! ¡Qué horrible! Bueno, por lo menos están usando su ingenio para comunicarse a través de stickers, ¿eh? De cierta forma. Eso sí me sorprende. Sí, sí. ¡Déjenme en paz! ¡Fueron superados! ¡Ríndanse antes de que queden en vergüenza! Gracias a Dios por el... Sí que sabes cómo aguantar un golpe, diabetes. Gracias por notarlo, Super Craig. Pero sí. A ver. Mira, por lo menos están usando su ingenio, para comunicarse. Uy, si los dejo así el resto del stream. ¡Sí! ¿Por qué no? Ñaca, ñaca. ¡Deja en paz a nuestro amigo malhechor! ¿Me lo mató? ¿Dónde está? No lo veo. Ah, ya. ¡Cuento contigo, Sergio! Sí, sí. De hecho... Ahí está. ¡Muy bien! Perfecto. Uno menos. Dale. ¿El deber? Listo, ya lo gané. No tuve que ni matar al niño de primaria. Qué mal sonó eso. Espero que mis vecinos no escuchen. Sí. A ver, les quito si quieren el emoticón, eso se los dejo un rato más. Suyo, pone que solo pueden hablar seguidores de más de un mes o algo así. Los culiados exagerados, po, weón. Solo llegaron unos tontos, weón, a guayarlo a su cagada de stream como de 20 personas, weón. Hola, weón, lo dicen como si hubiera llegado, no sé, un ejército de culiados, 1000 weones a hacer los picos, weón. Más weones, cara de caps que reculeado. Patético de mierda, weón, te odio. Sí, chicos, en lo que estoy configurando eso, los voy a dejar temporalmente con emoticones. Déjame, configuro eso. Esto se puede reventar. Oh. Uno que no quiera habilitar estas madres, pero lo que lo fuerza. Oh, cositas. A ver, encuestas. No tengo nada más. Me tomo un negro y un pobre. Vos mismo, culiado, weón, y tu versión de África, conchetumane.
A ver, chicos, acabo de hacer unos cambios. Puede que afecte a, pues, a algunos, a la gente nueva, pero ahorita, chicos, es lo que hay. Perdón. Sí. Créanme que no, lo estamos haciendo más por la comunidad de ustedes. Sí. Listo. Más para que no jodan. What? Ya. Puedes lanzarles pedos a tus enemigos para tener. Chicos, lo que pasa, mira, les voy a explicar para que no haya dudas y no piensen que es chisme ni nada. Uh-huh. Pasa que eso viene de parte de Katy. Sí. ¿Se acuerdan de Katy? Se acuerdan, ¿verdad? La trola de mierda, sí. Esa con problemas mentales, que se pasaba insultando. ¡Qué culiao! El conche de tu madre, po, weón. Que se ensaña porque no puedo responderle, po, weón. Weón, te hubiera podido responder en ese momento, te hago mierda, culiao. Igual lo sabí, weón. ¿Sabís cómo soy yo? ¡Ay, el conche de su madre, weón! Abusivo culiao, tetera culiao. Anda, decirle a la maraca de mierda a tu hermana, weón, que se corte bien el pelo, weón. Que era igual a ti, culiao, weón. Las cagó. Qué asco, conche tu madre. Dándonos, insultándolos a ustedes. Uh-huh. Bueno, pues Katy le decía a Canaleta que era de Cuphead. Uh-huh. Entonces, el tema es que, pues, no sé de dónde salió esta gente, pero pues Katy les debió haber dado el canal de Twitch. Uh-huh. Y vienen aquí diciendo cómo está el cara de Cuphead, en referencia a Canaleta. Y no nos molesta, tanto el cara de Cuphead, eso es lo de menos, es un insulto tonto de niño de kinder. ¿A dónde, conche tu madre? Si lo estuve con un trauma culiado enorme, weón, durante meses culiado, weón, por no decir años. ¿Por qué chucha entonces si no te molesta? ¿Por qué chucha van ella la primera que mandan ese tipo de mensaje, weón? Ah, esa weón no te la creí ni vos, weón. Diabética culia. Pero sabemos que viene de Katy y pues ya se acuerdan cómo era el tema con Katy y no queremos ese tipo de personas acá. Exacto. Hasta luego. Ajá. Suyo, lo pusiste mal, creo. Hola, weón, inútil, weón. Weón, no sabí ni siquiera configurar bien la weá. Andaste la concha de tu madre, pues, weón. No, lo configuré. Solamente que supongo que se tiene que rehacer el stream. Ve, está ahí. Está configuradísimo. Ya solo para seguidores 0 minutos. No lo hiciste. Ahora ¿dónde? Sí. ¿Dónde? Ahora sí, ahí lo hice. Ahora sí lo puse. Hice. Estaba en 0 minutos suyo. Pero, weón, qué chucha, insisto, qué clase de daño le hice a estos tipos, weón. Literalmente aparecieron unos weones que venían por mí y estos culiados casi les rompo la relación, weón. Casi armo una pelea de parejas. Qué clase de daño le hice a estas personas. Ah, ya. Ahí está. Ahora sí. Uh-huh. Listo. Ahora sí. Uy, ya. A casa. Uy, no voy a... No. Hija de puta. Espera, ¿nos tienes pero miedo? ¿Dónde lo pones? Es que yo lo puse acá arriba. Lo pone en cualquier lado menos en ti, weón. No sé qué hiciste, suyo. Pero ya está. Es que yo lo hice desde moderación. Sí, sí. ¿Dónde está? Siguiente. Pero es por eso, chicos. Y es que están viniendo en bola. O sea, ni siquiera vienen de a poquito. Están viniendo en bola. Sí, ya me... Y la verdad no tenemos ganas. O sea, yo los puedo estar baneando porque estoy acá, yo con las manos libres. O sea, no necesito otro moderador, yo lo puedo hacer. Pero no tengo ganas de estar lidiando. Y a sé que nada más viene que necesitamos otro moderador, ¿eh? No, se puede, esposito. O sea, yo estoy acá. Hey, el problema es que no quiero lidiar. Lo que les digo. Claro que sí, campeón. De hecho, bueno, gracias por el dinero. Gracias por el dinero. De gracias hecho, por el dinero. Uy, baneado encima. Miren, si quieren hablar así, por mí bien, gracias por de hecho, el dinero. Suyo. Suyo, vamos a hacer algo. Es que, o sea, piensan que joden y me están dando dinero. Sí, gracias por esos 10 centavos. Espero que haya valido la pena. Ay, Dios mío. No. Ya, a ver, ahora hazle un kiko, pues, conche tu madre. Bueno, literalmente son 10 bits. Qué mierda, ni que te hubiera dado $20, weón. Qué chucha, weón. O sea, entiendo que soy mexicana y México está en la mierda. Y claro, supongo que incluso 10 bits son algo como muy grande. Pero weón, al menos yo lo que entiendo con 10 bits no te alcanza ni para comprarte un pan, weón. O sea, qué chucha, culiao. Gracias por ayudar a la meta. 10 centavos free. Gracias, chicos. Easy. Sigan. De hecho, vamos a hacer algo más. A ver si que lo encuentro. Obviamente somos niños, sí.
Perdón, 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 eso sí me dio risa. Sí. Lo siento, perdón. Es que, o sea, piensan, o sea, esto es lo chistoso. Piensan que están jodiendo con los beats, pero te están dando dinero. Uh-huh. Sí. No. A ver. Dios. A ver si lo encuentro. Quiero encontrar esto, chicos. Radamant dice, es que Cuphead es el juego, y si lo baneamos sería tonto, porque aparte ya viene el DLC. Sí, obviamente. O sea, no podemos banear la palabra Cuphead. Es estúpido. Sí, sí, sí. Los culiados que querían banear la palabra Cuphead, pues, weón. Insisto, ¿qué clase de daño les hice? Weón, yo solo iba, me burlaba un poco, así alguna que otra referencia de Huevito Rey, y listo, pero, weón, tanto daño les hice realmente, weón. Las cagó, weón. A ver si lo encuentro, porque como nunca hice esto, nunca lo necesitamos. Pero sí, hay gente sin hacer, sí, sí. Uh-huh. No, yo le puse aquí que necesitan varias cosas, Esposito, pero el tema es que no sé dónde hiciste lo otro. Pero yo recomiendo que no le pongas 30 minutos, ¿eh? Ok, bueno, una semana. Sí. Mira, Esposita, acá. Ni una semana, 3 meses, ¿eh? Mira, esposita, te mando imagen para próximas referencias. Okay, ya la vi. Déjanos poner buena música. Nah. Nah. Bueno, esposita, si empiezan a pedir lo del van, mejor para nosotros, ¿no? Pues, o sea, si empiezan. Tenemos contenido. Los culeados que creen que van a venir a pedirles que les quiten el ban, weón. Weón, nadie va a apelar para que les quitaran el ban. Literalmente fueron ahí solo a joderlos. Sabían que los iban a banear. ¿Por qué mierda piensan que van a arrastrarse ante ustedes, weón? ¿Qué chucha? No, mira, contenido. Denle. Pues sí, denle. Dale, denle. No, pero ahora sí que lo siento por la gente nueva que no venga por este brollo. Perdón, perdónenme, pero miren, no voy a estar soportando gente tonta ahorita. Sí, como que no muy lunes para aguantar a gente de mierda, la verdad, chicos, si les soy sincero. Estoy intentando buscar... Es que peor que novia resentida, güey. Peor que novia resentida. Pero es que dense cuenta, chicos, que están viniendo a lo random y nada más vienen a estar aquí a joder. Porque han de ser de una, o sea, han de ser la misma comunidad esta de Katy, a saber de dónde son, y están nada más viniendo por aquí. Sí, ¿y ya? Exacto. ¿Por qué? Porque Katy no nos supera, porque nos ama en secreto, tiene nuestra foto en su closet y nos besa cada mañana para recordar que su vida no es triste ni solitaria. La huevona que refleja su día a día en mí, pues, weón. Nada que ver, culia, weón. Yo tengo muchas otras weas que hacer que estar pensando siempre en ustedes, weón. Qué chucha. Pobrecita. No le da la cabecita para otras cosas, parece. Bueno, chicos, prepárense que en 3 meses la rompen, ¿eh? Sí. Sí. Pobre, en 3 meses la rompen, chicos. Dale, perseveren. Perseveren. No lo encuentro suyo porque pensaba poner un mínimo de bits, de 100 bits, ¿viste? 100 bits, los conche tu madre, weón. Literalmente llevan años streameando, años. Yo los vengo mirando como de 2019 a 2020, weón. Y ustedes vienen incluso de antes streameando, weón. Y tienen 20 espectadores promedio en Twitch, entre 20 a 30. Literal, siempre, weón. Y llevan años. Literalmente años. Lo que es peor, ni siquiera nacieron en Twitch o por así decirlo, iniciaron solos. Weón, literalmente vienen de dos comunidades mucho más grandes. Que una es la de Proyecto Chaos, del tipo este que te habla de videojuegos, películas, series y muchas weas más. Que es una comunidad bien grande. Y luego la otra comunidad de la que viene es de la madriguera del Doc. Que es un tipo que también te habla cosas de anime y de internet. Y también es entre comillas conocido. Weón, ¿cómo chucha pueden llevar 20 espectadores? Algo mal deben estar haciendo, algo muy mal. Lo deben estar haciendo muy muy mal para llevar años y llevar 20 a 30 espectadores en promedio. Juan, yo el otro día hice un stream en Twitch y tuve 20 espectadores, literal. Y yo empecé de la nada, nadie me apoyó prácticamente. Y weón, qué chucha. A lo que me da risa,
El culiao que quiere subir las 100 bits, po, weón. Las cagó, por lo menos ofrece un contenido de calidad, weón. Que antes tuve. Estos stream culiao eran más ordinarios, weón. Las cagó. Pero no. Eso me recuerda. Voy a hacer algo nomás por prevención, chicos. Voy a tronar las invitaciones del canal. F. Chicos. Las voy a tronar, porque no vaya a ser que ahorita se les ocurra estar invadiendo el server. Ahí está, mira, suyo. Ya lo encontré. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Mínimo de 100 bits para enviar. A ver, gasten su dinero, dale. Un dólar por palabra. Por hablar. Sí, sí. El weón que subestima la inteligencia de los demás. ¿En serio este weón cree que alguien va a donar 100 bits para, por ejemplo, agarrar la puteada en ese momento? Lo que es peor aún, ¿en serio cree que los tipos que fueron por mí, mis amigos y gente que era conocida mía, va a ir a donar 100 bits solo para putearlos a ustedes? ¿En serio? ¡Oh, es que subestiman la inteligencia de los demás! Me molesta, weón. Literalmente subestiman la inteligencia de los demás. Oh, Dios santo, culiados pedante, weón. Ustedes chuparle el pico al Sukistruki, weón, les quedaría como anillo al dedo, weón. Las cagó. A ver. No. ¿Qué cosa puedo hacer? Chicos, también les comento, esto por el tema de seguridad, voy a tronar el link de invitación de Discord. Ya, ¿qué le importa, weón? Si total en ese Discord yo era la única que estaba hablando ahí prácticamente. La mayoría ni hablaba, al menos que se diera un tema random por el cual hablar, weón. Pero yo era la que estaba hablando ahí siempre, la que les ponía mensaje y la que trataba de hacer que la comunidad interactuara. Yo lo recuerdo muy bien. ¿A quién mierda quieren engañar, weón? Porque digo, si ahorita ya vieron esto y van abajo, no vaya a ser que empiecen a invadir el disco. Chicos. Y no tengo ganas. Okay, ¿saben qué es lo curioso? Que con este ataque nos subieron las vistas casi a 30. Gracias, hijos de puta. Chucha, weón, menos mal que le subimos la visita a 30. Si no hubiera sido por ese ataque, nunca lo logran, weón. Las cagó. Un aplauso, weón. Porra, no era épica. No, o sea, esto ayuda a la media, chicos. Gracias, hijos de puta. ¡Stanks! Por cierto, voy a empezar a banear algunos. Sí, los nuevos, sobre todo los que llegaron hoy. Me encanta pensar que llegó un weón que realmente quería ver a estos culiados y terminó siendo baneado por eso, weón. Esa weón me va a ayudar a dormir mejor en las noches. Uh-huh. Ok. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Nada, por eso tienes que pensar en matarte, weón. Literalmente no puedes hacer nada más. Estás streameando en un canal que ni siquiera es tuyo, weón. Consíguete tu propio canal, aunque sea, Dios santo. O sea, eran 10 a la mierda, ¿de dónde saco gente? No sé. Sociabilizando, obviamente. ¿De dónde más voy a sacar, weón? Que ustedes no sociabilicen con nadie es cosa de ustedes. La verdad, me da bastante igual, si te soy sincero. ¿Cuánta vis? Ay, ¿no tengo nada más? Oh. En lo que estamos en esto, chicos, voy a ponerme a hacer mi trabajo de moderadora y a banear gente. ¿Alguna weá que hagáis, pues, weón? Chucha, yo pensé que ya estaba ahí haciéndolo. Las cagó, weón. Esa weá de estar la he hecho desde que empezó el webeo, pues, oh, Dios santo, esta tipa. Ah, ahí está. Ya tenemos toda la información que necesitamos para nuestra próxima misión. Repórtense a la guarida. Hasta la próxima, puto. Si bané a alguien por error porque se coló, lo siento, chicos. Mejor prevenir que lamentar. Sí. Lo genial de ponerlos en solo emoticones es que me sorprendió como algunos sí se estaban comunicando. Sí, yo peor es que lo peor es que los entendía, ¿eh? Porque somos más inteligentes que tú. No deberías preocuparte de eso. No deberías pensar en eso o sorprenderte de eso. Sorpréndete de que tú eres una imbécil. Hola, Helen. Volviste muy tarde, Helen. Te necesitábamos. Necesitábamos tu poder baneador. Nada, mentira. Yo me encargué. De verdad sí necesitamos tu poder baneador. A la izquierda. Pero vino una raid de Katy. Cual novia celosa nos vino a stalkear. Los culiados que me acusan con Helen, pues, weón. Helen es mi amiga también, weón. Yo siempre estoy mirando sus streams. Me cae muy bien. Y puta, sinceramente, creo que es una persona a la que yo aprecio mucho. Pero me da risa porque me acusan con ella. Que chucha, querían que ella me regañara o algo por el estilo. Que mierda. Oh, los weones estúpidos, weón.
Soy el Briones con mis dones y condones. But I'm not ready to give it.